Muy buenas tardes. Nuevamente quiero darles la bienvenida a una sesión más. Hoy tenemos una sesión bastante interesante, un poco distinto a lo que habitualmente revisamos en cada una de nuestras sesiones. Tenemos dos ponentes conocidos, con bastante experiencia en patología en cáncer colorrectal. Y antes de darle la palabra a Hamze para que haga la presentación, solo quiero hacerles dos anuncios. Quiero también felicitar y agradecer al doctor Rodríguez Wong por el trabajo que ha estado haciendo con la revista. Espero que todos ya tengan la revista en sus consultorios o en sus domicilios, de acuerdo a la dirección que le dieron a Karina. Eso por un lado. Y por otro lado, también quiero decirles que es motivo de orgullo de todos nosotros, como miembros del colegio, de que el grupo del doctor Villanueva del Hospital General presentaron un trabajo en la India y obtuvieron el primer lugar. Creo que eso es motivo de orgullo y de satisfacción para todos nosotros que un trabajo haya ganado el primer lugar. Eso pues para felicitarlos y invitarlos a que sigamos haciendo trabajos e incluso los invito también a que envíen trabajos para publicación en nuestra revista. Ya está trabajando en el próximo número, que dentro de 2 meses tendrán el segundo volumen. Al final, vamos a hacer otros anuncios, pero quisiera darle la palabra a Hamze para que nos haga favor de presentar a nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Pues a nombre del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, es un placer darles la bienvenida a la sesión mensual de octubre de 2020. En esta ocasión, en el módulo de cáncer de colon, vamos a tener lo que el coloproctólogo debe saber de genética e inmunohistoquímica. Para esto, hemos invitado a dos ponentes. Primero, me gustaría presentar al doctor Leonardo Saúl Lino Silva. El doctor es especialista en patología y subespecialista en patología oncológica, actualmente adscrito al servicio de patología gastrointestinal en el Instituto Nacional de Cancerología. El doctor es maestro en ciencias, tiene muchas publicaciones, es profesor de curso de patología en diferentes niveles, tanto de pregrado como de posgrado. Y pues le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación para acudir al colegio para platicarnos de inmunohistoquímica y biología molecular en cáncer colorrectal. Doctor Lino, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias sobre todo al colegio por la invitación. Y pues es un placer para mí estar en esta ponencia con ustedes, dado que, pues como bien mencionaron, soy patólogo oncólogo que reviso Perdón, gastro. ¿puede prender su cámara nada más? Discúlpeme la interrupción. ¿Puede prender su cámara para que también tengamos su imagen? Muchas gracias. Sí, nada más dice que me tiene que habilitar el. Ahí Lo está. tienes que habilitar. Ya, Gracias. me lo Muy amable. saliste. Ahí está, ahí debe estar, ¿no? Entonces, pues les decía que es un placer estar aquí con todos ustedes, dado que, pues, además de revisar la patología oncológica gastrointestinal, en específico mi tema que más domino es la patología colorrectal, en especial cáncer de colon y recto. Entonces, pues les voy a platicar un poquito de pues la labor y la importancia que tenemos en cuanto a los estudios de inmunohistoquímica y biología molecular en cáncer colorrectal. En general, pues recordemos rápidamente cosas que ustedes saben muy bien, quizá mejor que yo, que el cáncer colorrectal es una neoplasia muy común y que en términos globales corresponde a la tercera neoplasia más frecuente en los seres humanos. Es una patología que se presenta en diferentes etapas dependiendo de las poblaciones, pero en general podríamos decir que entre un 25 y un 50% de los pacientes en algún momento del curso de su enfermedad va a desarrollar metástasis. Quiere decir que quizá la mitad de los pacientes va a presentarse o va a tener en algún momento una enfermedad avanzada. Las otras van a ser etapas un poco más tempranas, pero pues que también tienen ciertas implicaciones en cuanto a su tratamiento y a su pronóstico. Podríamos decir que entonces, dado que una buena proporción de estos pacientes va a tener enfermedades localmente avanzadas o metastásicas, el tratamiento clásico está basado primero en la cirugía,
y en diversas combinaciones con quimioterapia, quizá en algunas ocasiones con radioterapia. Dentro de la quimioterapia, pues hay diversas opciones, pero actualmente cada vez más se van desarrollando nuevos fármacos, nuevas moléculas que pueden incluir diversos tipos de agentes que van a bloquear vías específicas dentro de la carcinogénesis de este tipo de cáncer. También sabemos que el principal factor de riesgo para este cáncer es la edad, en especial para el carcinoma colorrectal esporádico, y a partir de los, podríamos decir que a partir de los 40 años aumenta exponencialmente su incidencia. Entonces podríamos decir que nosotros esperamos que ocurra este cáncer en casos esporádicos de los 40 años para arriba, y antes de los 40 años pensaríamos que es la presencia de este cáncer en pacientes jóvenes. Y entonces ahí viene también un poco la importancia con la plática que va a continuar, que en los pacientes menores de 40 años, una muy buena proporción de los casos ya va a estar explicado por síndromes o alteraciones genéticas específicas. Entonces, en pacientes jóvenes, pues vamos a sospechar que puede haber más probabilidad de que tenga algún componente genético. Y en pacientes mayores, lo más probable es que sea esporádico. Y pues estamos actualmente también, conforme avanzan los conocimientos médicos, migrando de tener factores patológicos clásicos que están asociados con el pronóstico, como pueden ser todos los que ustedes seguramente conocen muy bien. Factores que están asociados con factores clínicos o con el examen histológico de los especímenes, que pues son los característicos de profundidad de la invasión, grado histológico, localización en colon izquierdo, colon derecho, invasión linfovascular, etc. Pero estamos migrando de esa patología clásica basada en morfología a un nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer, y el cáncer colorrectal pues no es la excepción. Entonces, un paciente con cáncer, ahora requerimos conocer bastante información clínica del paciente. Necesitamos ver los resultados de las biopsias o de las resecciones quirúrgicas. Y además de realizar el escrutinio que acabo de mencionar con la patología rutinaria, resulta que hoy es muy importante apoyarnos en datos de patología molecular, en tratar de identificar alteraciones genéticas o vías de señalización alteradas en este tipo de pacientes, lo cual nos va a permitir, conjugado con la información clínica y con los factores histopatológicos clásicos, brindar una terapia que sea cada vez más dirigida y más individualizada para un paciente en particular. Entonces, hoy estamos en una era en que la patología molecular pues nos va a dar mucho más información y nos va a dar mucho más herramientas para que podamos tratar adecuadamente a estos pacientes, con la obvia repercusión en su mejora en la supervivencia. Entonces, es necesario realizar una caracterización genética exhaustiva hasta el punto actual de los tumores de cáncer colorrectal para un tratamiento personalizado. Entonces, pasamos de nada más estudiar las características patológicas, quizá a veces conjugarla un poco con lo clínico, ahora sí estudiar el material genético. Entonces podemos hacerlo en estos diferentes niveles, desde ver mutaciones específicas en el material genético, ver perfiles de microRNAs o RNAs mensajeros, ver factores asociados con epigenética o proteómica, etc. Entonces ya no solo buscamos alteraciones moleculares a nivel del DNA propiamente, sino que en todos los pasos que están encaminados a la replicación, transcripción, etcétera. Entonces, tenemos que los principales genes o vías que vamos a tener alteradas en el cáncer colorrectal, pues son estas principales, ¿no? En especial, mutaciones en KRAS, en P53, que son las más abundantes, también con el gen APC, BRAF, NRAS, PI3CA. Algo importante es que muchas de esas mutaciones también se superponen. Entonces, hay tumores que tienen más de una de estas alteraciones. Pero algo también interesante es que una de ellas va a ser la que va a dominar la vía de carcinogénesis, es la que va a dominar la replicación en estas células y es la que más se va a sobreexpresar y, por lo tanto, es la que puede ser un blanco potencialmente terapéutico. Entonces, estamos encaminados a identificar dónde puede estar la alteración más común o más sobreexpresada y así incidir en el tratamiento. Y entonces pasamos de este esquema que vemos acá abajo, que es el esquema propuesto por Fogenstein en los finales de los 80s, donde veíamos que la secuencia de carcinogénesis era pasar de un epitelio normal que tenía
cambios inflamatorios, hacíamos un adenoma, este presentaba displasia de bajo grado por definición al inicio, pero después evolucionaba un alto grado, un carcinoma que denominamos intramucoso y posteriormente invadía y podría producir metástasis. Pero hoy sabemos que más que seguir esta vía de la carcinogénesis, que si bien la siguen la mayoría de los tumores, hay muchos que no le van a seguir y que simplemente van a tener mutaciones en alguno de los genes que están implicados en este camino y pues van a desarrollar un tumor a partir de esas mutaciones sin seguir toda esta secuencia de alteraciones necesariamente. Entonces, tratamos de discernir, identificar cuál es la vía que más va a predominar para el desarrollo de este cáncer. Y podríamos decir que tenemos básicamente tres modelos de carcinogénesis adicionales al clásico que acabamos de mencionar, que es la secuencia adenoma-carcinoma y que está mediada por mutaciones en APC. Tenemos la vía de la inestabilidad cromosómica, que es la más común. Se presenta hasta en 80% de los casos. Y aquí las vías que van a estar alteradas van a ser APC y P53, pero va a estar alterada también la vía de Carras. Es la vía que más predomina, repetimos, hasta 80%, y le sigue la que denominamos la vía de la inestabilidad de microsatélites, la cual su prevalencia e incidencia varía dependiendo de las poblaciones, pero va a fluctuar entre 10 y 15%. La importancia que tiene esta vía y reconocerla es que se sabe que los pacientes que tienen esta vía de carcinogénesis tienen menos susceptibilidad a la respuesta a la quimioterapia con 5-fluorouracilo. También sabemos que son pacientes que están más propensos a tener buenas respuestas con las terapias inmunológicas actuales y son pacientes que en general tienen mucho mejor pronóstico que aquellos pacientes que no tienen alterada esta vía de inestabilidad microsatelital. Y también, interesantemente, casi todos los cánceres asociados a síndrome de Lynch van a desarrollar el carcinoma a partir de esta vía. La tercera vía que seguiría en frecuencia y que podemos identificar es la que llamamos fenotipo metilador de isla CPG. Y en especial, una de las proteínas que se va a sobreexpresar es esta denominada BRAF-V600E, la cual también podemos identificar. Vamos a repasar rápidamente cosas puntuales de estas tres vías que podemos reconocer y que sería a grosso modo como podríamos clasificar o identificar el carcinoma colorrectal. Entonces, la primera cosa que podemos hacer en estos cánceres es determinar si tiene inestabilidad en microsatélites o no. Como sabemos, los microsatélites son secuencias cortas repetidas de 1 a 6 nucleótidos, generalmente localizadas en regiones no codificantes, pero que tienen una importancia práctica porque como tienen una secuencia de nucleótidos que es muy repetitiva, es una zona que es muy propensa a mutaciones puntuales durante la replicación. Entonces, de manera normal ocurren estos errores y estos errores deben ser reparados por un sistema de reparador del material genético que denominamos sistema de reparación del DNA por aparamiento incorrecto o mismatch repair. Este MMR, en oncología se hace mucho el símil con lo que es la inestabilidad microsatelital. No son precisamente sinónimos, pero se consideran, para fines prácticos, podemos considerarlo como una especie de sinónimos. En realidad, cuando determinamos inestabilidad microsatelital en el cáncer colorrectal, lo que estamos viendo es si el sistema de reparación del material genético por aparamiento incorrecto, el MMR, funciona bien o no. Si no funciona bien, decimos que ese tumor es inestable en microsatélites y si funciona bien, decimos que ese tumor es estable en microsatélites. Las proteínas que van a reparar el material genético que tiene estas mutaciones son 4 proteínas que pueden ser combinaciones de estas 6 que están aquí enunciadas. Para fines prácticos, la gran mayoría de los casos se van a explicar por alteraciones en estos genes PMS2, MLH1, MSH2 y MSH6. Este complejo de reparación funciona como un tetrámero. Entonces, las 4 proteínas en cuestión tienen que estar unidas,
tiene que ser funcionales y solo cuando las cuatro están intactas va a funcionar este sistema de reparación. Entonces tenemos el sitio donde tenemos los microsatélites, tenemos un error puntual de apareamiento, aquí tenemos una guanina en lugar de una adenosina y ahí está el error. Entonces esto es reconocido por esta serie de proteínas, las cuales juntas tienen actividades tanto de helicasas como de ligasa, polimerasa, etc. Entonces al acoplarse son capaces de abrir la cadena, identificar el sitio donde está la lesión, quitar el nucleótido que es incorrecto, poner el que es correcto, volver a unir la hebra y replicar de una manera correcta. Eso es lo que haría una célula normal que tiene este sistema de reparación intacto y que por lo tanto diríamos que es estable en microsatélites. ¿Qué pasa en el cáncer colorrectal? Que, como ya mencionamos, en 10 a 15% de los casos van a tener alterado este sistema de reparación. ¿Por qué? Porque vamos a tener la inactivación de alguno de estos cuatro genes que acabamos de mencionar que reparan este material genético. Y con que uno de esos cuatro no funcione, no va a funcionar el tetrámero. Entonces no va a poder reparar esas mutaciones puntuales. Por lo tanto, se van a acumular mutaciones que van a ser heredadas a la progenie de las células y, por lo tanto, se van a heredar y nos van a dar lugar a la carcinogénesis. ¿Por qué puede estar alterado esta vía? Porque están mutadas las proteínas o porque pueden pasar otras dos cosas. El material genético puede estar hipermetilado, con lo cual no se van a producir, no se va a poder sintetizar el promotor de MLH1 y por lo tanto no se va a transcribir MLH1 y todo el sistema no va a funcionar. O porque tenemos mutaciones del gen BRAF. El gen BRAF también se codifica un poco antes del promotor de MLH1. Entonces, igual, si está mutado, no se va a poder transcribir el promotor de MLH1. Por lo tanto, no va a haber MLH1 y no vamos a tener el sistema de reparación del material genético intacto. Entonces, eso es lo que intentamos identificar en el carcinoma colorrectal. Las guías, tanto europeas como americanas del cáncer, recomiendan que esta determinación se tiene que hacer en todos los casos de cáncer colorrectal. Pero cuando no tenemos quizá la capacidad en cuanto a infraestructura, recursos humanos, recursos económicos, etcétera, podemos tratar de economizar haciendo esta determinación solo en ciertas circunstancias, que sería en aquellos pacientes que cumplen criterios de Ámsterdam o de Bethesda para síndrome de cáncer colorrectal hereditario, o cuando tenemos el cáncer colorrectal en etapas 2 y en etapa 4, porque son predictores de respuesta a tratamientos. En las etapas 2, cuando tenemos un cáncer colorrectal que es inestable en microsatélites, es de buen pronóstico, entonces quizá no haya necesidad de darle quimioterapia. Y si hay necesidad de la quimioterapia, sabemos que no hay que dar 5FU, porque este puede detrimentar incluso. Y en etapa 4, tener un tumor con inestabilidad microsatelital predice muy buena respuesta a la inmunoterapia y le da un poquito de mejor pronóstico también a esos tipos de pacientes. Entonces, estos son los escenarios en los que podríamos determinar inestabilidad microsatelital. También, patológicamente, hay varios subtipos histológicos que cuando los observamos es mucho más probable que estos sean inestables a microsatélites. Estos son el carcinoma con células en anillo de sello, el carcinoma mucinoso, el llamado carcinoma medular o carcinoma rico en estroma linfoide. Y en general, los cánceres que tienen una muy importante respuesta inflamatoria asociada al tumor. Son muy inmunogénicos y por eso tienen mejor pronóstico. Entonces, cuando nosotros también por patología identificamos alguno de estos subtipos, pues también podemos mencionar que se puede hacer la determinación porque probablemente sean inestables en microsatélites. Entonces utilizamos la determinación por dos métodos, o por inmunohistoquímica o por biología molecular, que es por PCR. Por inmunohistoquímica es el método preferido, nada más que tiene varias ventajas y desventajas. Podríamos mencionar a grosso modo que requerimos una buena fijación, un laboratorio bien estandarizado, un patólogo que lo pueda interpretar de una manera adecuada
e idealmente que tengamos validez externa en ese laboratorio. Entonces, lo que se observa es que de manera normal, todas nuestras células deben expresar los 4 marcadores. Entonces, debemos ver una marca nuclear. Cuando están alterados, se pierde esta expresión, como pueden ver aquí en MLH1 y en PMS2. Entonces, cuando tenemos esta expresión, decimos que está inestable en microsatélites. Entonces, pues, se interpreta así, que tiene inestabilidad microsatelital y dónde podría estar probablemente la mutación, dependiendo de qué proteína se expresó o no. Tiene limitaciones, como acabo de comentar, requiere que el laboratorio esté bien estandarizado, que el patólogo sea experimentado, que a veces podemos tener inestabilidad, pero ser inmunoreactivo, y es ligeramente menos sensible que la biología molecular. Entonces, cuando se quiere de verdad confirmar al 100% que tiene inestabilidad microsatelital, se hace por amplificación de PCR de varios microsatélites, que son estos. Y dependiendo si expresan o no, podemos decir si hay inestabilidad microsatelital o no. Entonces, ese es uno de los puntos. El segundo es determinación de Carras y EGFR. Es importante también mencionar que EGFR está sobreexpresado en la superficie de muchas de las células del cáncer colorrectal y activa una cascada de señalización que involucra estas vías, incluyendo Carras. Y esta activación de EGFR afecta la proliferación celular y tiene correlación con la supervivencia. Entonces, hay anticuerpos monoclonales que se unen a este EGFR y lo pueden bloquear, inhibiendo la síntesis celular y por lo tanto disminuyendo el volumen tumoral. Sin embargo, estos bloqueadores o anticuerpos monoclonales que bloquean EGFR no funcionan adecuadamente cuando RAS está mutado, porque cuando RAS está mutado no necesita que se una el ligando a EGFR para transducir la señal. Entonces, se ha visto que aquellos tumores que tienen KRAS no mutado y se les da un bloqueador de EGFR, aumenta la supervivencia al doble en cuanto a supervivencia global o supervivencia libre de progresión al utilizar un inhibidor selectivo de este EGFR. Entonces, se recomienda la determinación de la mutación de KRAS, no por determinar el receptor EGFR, sino detectar la mutación propiamente de KRAS, porque eso nos va a predecir la respuesta al tratamiento en etapa clínica 4. Entonces, su utilidad para determinar KRAS es hacerlo en la etapa clínica 4. Hay varias mutaciones. Algunas responden mucho mejor al tratamiento que otras. Entonces, es importante saber en qué codón está y cuál es específicamente la mutación que se puede identificar. Y pues, el método preferido es secuenciación por PCR. Hay varios métodos alternativos y más que nada van a depender de las técnicas. Con las técnicas de síntesis de nueva generación, requerimos muy poco material genético para realizar la determinación y detecta la mayoría de las mutaciones, aunque no todas, pero es un método que actualmente es caro. Entonces hay que balancear tiempo de entrega, si detecta todas las mutaciones o no, y el costo. Entonces, aquí nuestro papel básicamente pues, es recolectar, manejar el espécimen, seleccionar el tejido tumoral e interpretar los resultados. Y por último, ya para concluir, la otra determinación que podemos hacer es ver la mutación de BRAF. Esta mutación se hace solamente en aquellos pacientes que se sospecha o que ya tienen primero una determinación de inestabilidad microsatelital y sabemos que es inestable. Entonces, para evitar secuenciar estos marcadores de MMR, se realiza determinación de BRAF. Si el BRAF está mutado, esa es la explicación de por qué por qué el paciente tiene inestabilidad microsatelital y se establece que la mutación entonces es en BRAF. Y lo que nos predice es que también va a tener una buena respuesta a la inmunoterapia. Entonces, los métodos también pueden ser por inmunohistoquímica, el cual correlaciona muy bien también, arriba del 95%, pero el estándar de referencia es PCR. Entonces, en resumen, podríamos concluir que deberíamos determinar las mutaciones de KRAS en los pacientes con carcinoma colorrectal metastásico.
en especial aquellos que se tiene pensado darles un anti-EGFR. Debemos incluir la mayoría de los exones más comunes y también se puede incluir NRAS. Se puede establecer también la mutación del gen BRAF, porque también, como ya mencionamos, es pronóstico. Y se debe hacer la inestabilidad microsatelital en todo, idealmente en todos los pacientes con cáncer colorrectal, pero si se quiere economizar, optimizar un poquito más, se debe hacer en los pacientes en etapa 2 y en etapa 4, ya que nos predice respuesta a inmunoterapia o pronóstico de los pacientes. Y eso sería básicamente un repaso de lo que podemos determinar por biología molecular en el cáncer colorrectal. Ahí está. Ok, muy bien. Otra vez, desde el principio. Agradecemos mucho la participación del doctor Lino. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Y a continuación quisiera yo presentarles a la doctora Luisa Mariscal Mendizábal. La doctora es especialista en genética médica y genética perinatal. Actualmente la doctora ocupa el cargo de director médico en laboratorio LAGEM y director general del laboratorio DIAGEN en el Centro Médico ABC de Santa Fe. La doctora también tiene maestría en ciencias con muchas publicaciones respecto a genética y el tema que nos va a dar a continuación es la importancia de la valoración y asesoramiento genético en el cáncer colorrectal. Doctora, bienvenida. Agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación al Colegio Mexicano. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿nos puede compartir, por favor? Ya estoy compartiendo. ¿Se ve? Bueno, pues ya con esta introducción tan bonita que nos dio el doctor Leonardo, creo que va a ser muchísimo más fácil poder entender un poquito, o bueno, más que entender, poder darle seguimiento a, pues como a esta segunda parte. Creo que está bloqueado. Ah, perdón. Pues un poquito nada más entrando en contexto de la parte pues, genética, la parte genómica del cáncer, pues finalmente sabemos que va a ser un conjunto de factores tanto genéticos como ambientales, que van a ser los que van a favorecer que existan estas mutaciones, ya sea a nivel somático o que inicie de forma germinal. Pero para que se dé cáncer siempre tiene que haber estas mutaciones y por lo tanto, como bien decía el doctor Leonardo, la mejor forma de poder identificar sitios de interacción o donde podemos inferir directamente para el tratamiento, pues es buscando estas regiones específicas o estos genes específicos en los que se van a dar estas mutaciones que van a llevar a tumorogénesis y a progresión tumoral finalmente. Entonces, cuando pensamos en cómo se da el cáncer, aunque sabemos que la mayoría de las veces va a ser esporádico, que no esperaríamos que se repitiera, y que finalmente va a ser una mutación somática que va a estar dada por factores no necesariamente genéticos, o bueno, sí genéticos, pero no que hayamos heredado, sabemos que esto lo vamos a sospechar cuando tenemos cáncer en personas mayores de 50 años, y que no hay antecedentes familiares. Y este es tal vez el concepto más básico que tenemos de cómo pensar en un cáncer esporádico, y yo quiero que con esta plática tal vez nos quitemos un poquito la idea de que
si no es en una persona con antecedentes familiares y si no es en una persona mayor de 50 años, este cáncer no puede ser hereditario. Dentro de este mismo contexto del cáncer esporádico, hay un apartado que representa un 10 a 20%, que es el cáncer familiar. Y aquí, sin duda, la parte multifactorial es muy importante, porque aunque no hay un gen específico y no hay un patrón de herencia tal cual, y tal vez no es una familia en la que se presente un mismo grupo de tipos de cáncer, sí vamos a encontrar agregación. Son familias en las que hay mucho cáncer, aunque no necesariamente cumplen criterios para pensar en un síndrome de cáncer hereditario específico. Y tenemos, por otro lado, el grupo específico ya de síndrome de cáncer hereditario o el cáncer hereditario que representa este 5 a 10%, donde tenemos un claro patrón mendeliano, donde es una herencia en su mayoría dominante, salvo algunas excepciones que podremos mencionar más adelante, donde puede ser recesivo. Y aquí existen más de 45 síndromes de cáncer de predisposición a cáncer, y todos estos ya pueden ser estudiados con diferentes técnicas que ya no necesariamente son tan caras como antes. Entonces, puse aquí a lo mejor tal vez los síndromes de cáncer hereditario más frecuentes, donde vemos que la mayoría de ellos tienen involucrado o dentro de las manifestaciones clínicas va a estar presente el cáncer colorrectal. Entonces, cuando hablamos de la genómica del cáncer, pues nos referimos a este conjunto de anomalías en el DNA que van a dar lugar a que se desarrolle el cáncer, ya sea por un fenómeno germinal o a nivel somático. Cuando hablamos de los genes que participan en este desarrollo del cáncer, pues finalmente los genes tumor-supresor y los oncogenes van a ser nuestros principales protagonistas. Y por mucho los relacionados con síndromes de cáncer hereditario van a ser los genes tumor-supresor, que siempre van a estar acompañados también de redes génicas, ya no solo hablar de vías génicas, sino de redes génicas en las que vamos a tener la participación tanto de oncogenes como de genes tumor-supresor. Pero si se fijan, dentro de los genes tumor supresor, pues vamos a tener a estos genes de reparación del DNA, P53, PTEN, APC y todos estos, y dentro de los oncogenes, todos los de la vía RAS y demás de los que nos estuvo hablando el doctor Leonardo. Entonces, recordando el contexto de que podemos estudiar el DNA en diferentes formas, a nivel citogenética o celular, en donde vamos a ver precisamente cromosomas, o a nivel citogenética molecular, donde empezamos a ver ya regiones específicas de cromosomas, a nivel secuencia de DNA con estudios moleculares o ya en su traducción a nivel proteico. Entonces, cuando pensamos en la evolución del diagnóstico genético, sin duda la citogenética fue nuestro principal mecanismo de diagnóstico genético, pero esto, el cariotipo ha ido evolucionando y acompañados de técnicas de biología molecular, la citogenética permitió identificar pues, diferentes regiones en el DNA que nos permitía entender más cosas, ¿no? Sabemos que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la citogenética siempre ha sido parte fundamental del diagnóstico del cáncer, o cromosomas adicionales o cromosomas faltantes, como regiones específicas, translocaciones, fusiones génicas y todos estos datos que conocemos que forman parte del cáncer. Y por último, claro que la secuenciación de nueva generación ha venido a revolucionar todo esto y facilitar de algún modo el poder estudiar con una misma técnica y al mismo tiempo un grupo de genes, ya sea un gen específico, un grupo de genes o el exoma completo o incluso el genoma completo. Entonces, cuando hablamos en específico de esta regulación ideal que tiene que haber entre los oncogenes y los genes tumor supresor, en combinación con los factores ambientales y la epigenética, que es algo que no podemos olvidar en específico hablando de cáncer, pues tenemos muchísimas formas de estudiarlo. Y para eso quiero hablarles un poquito de cómo son estos mecanismos en los que los genes tumor supresor van a empezar a perder su función y que van a poder generar cáncer, ya sea de forma hereditaria o somática. Y estamos acostumbrados en pensar en el mecanismo del doble hit o este paradigma de Knudson, en donde heredamos ya una primera mutación, o se da una primera mutación, y de forma somática damos este segundo hit para que haya una inactivación completa de la función de este gen. Sin embargo, si bien esta fue la primera vez que se describió cómo actuaban estos genes tumor supresor y en el gen de retinoblastoma, que fue donde primero se describió, hoy sabemos que dependiendo de qué genes estemos hablando, el mecanismo de expresión es bastante distinto. Hoy hablamos de haploinsuficiencia, que esto es algo que sin duda tiene una repercusión muy importante a diferentes niveles. Cuando tenemos genes que solamente falte una sola de las dos copias o uno de estos alelos, va a empezar a desarrollar cáncer, e incluso genes que puedan tener cuasi suficiencia o haploinsuficiencia obligada, en donde el solo perder un porcentaje pequeño, hasta un 20% de expresión de uno de estos genes,
va a tener como consecuencia que inicie una proliferación celular acelerada y que entonces pueda haber riesgo de desarrollar cáncer a diferentes niveles. Cuando hablamos de un gen que tiene haploinsuficiencia obligada, en estos casos, incluso el tener una expresión completa o activa de un gen vecino o que forme parte de esta misma vía, va a poder hacer que sea incluso más letal o más grave este desarrollo del cáncer que cuando tenemos inactivación de la expresión en algún porcentaje. ¿Por qué? Porque se activan mecanismos de defensa que pueden interaccionar con otros genes, como por ejemplo, el gen PTEN y el gen P53 trabajan pues mucho en conjunto, y sabemos que cuando cuando PTEN está empezando a perder sus niveles de expresión, pero P53 está completamente conservado, entonces se activa este mecanismo de defensa que se llama PIX, que induce la senescencia celular, pero esto hace que entonces no haya una adecuada recuperación o restablecimiento de este patrón de división celular y limitación o el frenado de esta división celular, lo que genera que, dependiendo de qué gen estemos estudiando, es qué tanta consecuencia va a tener para generar pues una neoplasia. Entonces, por supuesto que entendiendo esto, sabemos que no es lo mismo que tengamos o que haya necesidad de que los dos alelos se muten o que los dos alelos tengan una variante que genere un crecimiento acelerado celular, que haber heredado ya una primera mutación que permita que esto se desarrolle en un tiempo mucho más rápido. Entonces, en esta gráfica de pastel podemos ver esto mismo que yo les platicaba, donde tenemos el principal porcentaje de cáncer hereditario y luego los grupos de cáncer familiar y hereditario, en donde podemos ver pues, que finalmente se va a dar este proceso de una manera mucho más rápida. Entonces, hablando en específico de cáncer colorrectal, sabemos que, como decía también el doctor, hasta el 25% de los casos va a haber historia familiar, y vamos a tener dentro de esta historia familiar no necesariamente un síndrome genético, pero tal vez sí agregación familiar, y podemos identificar cosas que puedan ser beneficiosas para ese paciente y para la familia. Entonces, de este 25% donde hay historia familiar o no, en realidad de todo el cáncer de colon que podemos estudiar, el 5% sí va a estar directamente asociado a un síndrome genético. Y dentro de estos, les pongo aquí tal vez los más frecuentes, agrupados entre el cáncer polipósico y el no polipósico, pero también sabemos, por supuesto, que aquí podemos agregar el síndrome de cáncer hereditario de pólipos cerrados o dentados, o el no polipósico no asociado a Lynch, que también se puede subdividir en diferentes categorías, y todos estos ya tienen genes claramente identificados sobre los que podemos tener cierta inferencia. Entonces, algo que es de llamar mucho la atención, a pesar de que la incidencia de cáncer de colon ha ido disminuyendo con el paso de los años, también sabemos, bueno, gracias a los tratamientos y cirugía y demás, también existen varios estudios que proponen que para el 2030 esto va a aumentar de manera muy importante en los jóvenes, hasta 90% para el 2030, en jóvenes de 20 años y de 34 años aproximadamente, incluso refieren hasta un 124% de aumento de personas con diagnóstico de cáncer de colon. Entonces, sabemos que siempre que pensamos en cáncer hereditario, pensamos en síndrome de Lynch o en poliposis adenomatosa familiar, y que existen estos criterios que son, como bien decía el doctor, los que nos ayudan a sospechar un cáncer hereditario. Sin embargo, actualmente ya todas las guías dicen que, por supuesto, que la sensibilidad y especificidad que tienen estos criterios no son suficientes como para poder identificar a todos los casos de cáncer hereditario. Solo el 40% de los pacientes que tienen mutaciones en los genes de reparación del DNA van a cumplir criterios de Ámsterdam, y más o menos el 60% van a cumplir criterios de Bethesda. Y si lo vemos al revés, en realidad existen un gran porcentaje de pacientes que, a pesar de cumplir criterios tanto de Ámsterdam como de Bethesda, no vamos a encontrar una alteración en los genes de reparación del DNA. Y esto no quiere decir entonces que no pueda ser hereditario, sino que más bien no es un Lynch y que tenemos que pensar pues en otras opciones. Entonces, cuando vemos la evolución de cómo fue, qué estudios genéticos se han utilizado para el diagnóstico, pues la inestabilidad de microsatélites, que sin duda es una herramienta súper importante y que cada vez es más importante, en conjunto tal vez, porque nos ayuda a poner en contexto a cada paciente en particular y para dirigir el tratamiento. Sabemos que la tasa de detección o la sensibilidad que nos va a dar pues no va a ser suficiente como para poder diagnosticar a todos los pacientes que tengan riesgo de un cáncer hereditario.
Del mismo modo, la inestabilidad, la inmunohistoquímica, tampoco va a lograr por completo identificar a todos estos pacientes. Entonces, las técnicas nuevas como la secuenciación de nueva generación, que al pensar en secuenciación de nueva generación y al pensar en que es una técnica nueva, siempre pensamos que es algo mucho más caro y que es inaccesible para el paciente, hoy ya no es así. De hecho, una PCR para inestabilidad de microsatélites a nivel privado cuesta bastante parecido a una secuenciación de nueva generación para un panel de genes. Entonces, esto es algo que ya está mucho más al alcance de los pacientes y que a lo mejor hace 5 años era estudiar un solo gen, podía estar cerca de los 100 mil pesos y hoy con 20 mil pesos podemos estudiar incluso paneles de 40, 90 genes, ¿no? Y les quise poner esta tablita porque en esta tablita nos representa también el porcentaje de cáncer colorrectal, endometrial, ovario y próstata, hablando obviamente de síndrome de Lynch, en los que no hay inestabilidad de microsatélite y sí se hace un diagnóstico a nivel germinal. Entonces, aquí la importancia que si lo estamos sospechando por clínica o por historia familiar, a pesar de no tener un diagnóstico por histopatología, pues no vamos a descartar o no tenemos que dejar de pensar que pueda tratarse de un cáncer hereditario. Aunque sabemos que los principales genes involucrados van a ser estos 5, ¿no? Este grupo de genes, y que son los que vamos a poder estudiar a nivel somático, también es muy importante saber que a nivel germinal va a ser indispensable poder estudiarlos para poder completar el ciclo o el abordaje. Y siempre creemos que estudiar lo germinal tal vez no tenga mucha función y no vaya a tener la relevancia o la importancia necesaria, por lo menos no en este momento, y que tal vez en el futuro podremos lograr algo o hacer algún cambio. Y esto ya no es así, ¿no? Ya la genética es la medicina del presente y esto nos permite hacer un diagnóstico que optimice tanto el manejo como el seguimiento del paciente con cáncer y de las familias, ¿no? Entonces, no me voy a tener esto porque ya lo platicó el doctor, pero sin duda el diagnóstico molecular me va a ayudar a decidir desde qué tratamiento utilizar, qué tan estrecho debe ser el seguimiento que debo darle a estos pacientes, cuándo debo o no debo estudiar a los familiares, si tengo que estudiar cosas adicionales. Y aquí un dato muy importante que a lo mejor sí me gustaría resaltar es el hecho de que cuando buscamos a nivel somático o sospechamos que MLH1 está mutado o que está alterado, es indispensable, como decía el doctor Leonardo, buscar esta variante en específico de BRAF a nivel somático. ¿Por qué? Porque aunque si bien en el 90% de los pacientes con cáncer colorrectal la vamos a encontrar cuando MLH1 está afectado, en el 69% de los casos se asocia con algo completamente somático y no asociado a algo hereditario o germinal. Entonces, esto nos puede dar un muy buen parámetro cuando identificamos esta variante en específico, que entonces tenemos que tal vez pensar como en segundo plano en algo hereditario. Sin embargo, únicamente el 69% de los casos hereditarios no lo van a manifestar. Entonces, incluso detectando esta variante en específico, no podemos descartar un cáncer hereditario si tenemos clínica o una historia familiar que así lo sospeche. Y bueno, estos son los diferentes tipos de cáncer y las edades de presentación, sobre todo, por supuesto, asociado a síndrome de Lynch. No me voy a detener en esto, pero este estudio que se publicó en el 2020, es un estudio del 2019 que se publicó en el 2020, viene un estudio como muy preciso de el riesgo acumulado según la mutación que tengamos de presentar nuevamente cáncer. Y esto estamos hablando a nivel germinal. Esto no es a nivel somático, ¿no? Entonces, estudiar a nivel somático es muy importante, sí, y muchas veces nos va a traducir qué pasa a nivel germinal, pero no es una regla, ¿no? Nos vamos a quedar cortos y va a haber un gran porcentaje cercano a un 16-18% que no lo vamos a detectar con estudios somáticos. Entonces, esta tablita, lo que quiero enfatizar aquí, yo sé que es una tabla que está muy cargada y que a lo mejor es difícil de ver, pero vean los apartados o los subtítulos que tienen estas diferentes tablas. Y lo que quiero que veamos es que donde empiezan mis flechitas, lo primero que dice es pacientes con cáncer de colon en los que no se discriminó nada, ni edad, ni antecedentes familiares, ni si había o no inestabilidad de microsatélites o alteración en genes de reparación, nada. Y si comparamos aquí la prevalencia de Lynch versus no Lynch, uno va a representar un 3% para Lynch y un 7% para pacientes no Lynch. Entonces, finalmente va a ser mucho más prevalente un cáncer hereditario no Lynch, a pesar de, bueno, cuando lo estamos estudiando de forma aguda. Y si empezamos a desglosarlo, sobre todo, por ejemplo, aquí separándolo por edad, ¿no? Sospechando, siempre pensando que en un paciente menor de 50 años tenemos que sospechar o identificar o prender un poquito de alarma de algo hereditario, pues entonces, si vemos esta estadística nuevamente,
pues la verdad es que no es mucha la diferencia si comparamos la prevalencia en el cáncer de colon no Lynch en los casos de menores de 50 años y los casos mayores de 50 años, ¿no? O sea, de 7% a 7.6 realmente no hay mucha diferencia. Por supuesto, no así para el cáncer, para el síndrome de Lynch. Y si nos vamos todavía más abajo, en donde sí hay antecedentes familiares de historia de algún tipo de cáncer asociado a Lynch o algún cáncer polifásico, claro que se van a mover estos porcentajes, pero fíjense nuevamente la prevalencia del cáncer no Lynch, cómo se mantiene relativamente estable, ¿no? Entonces, el hecho de que no encontremos, que Lynch sea nuestra principal sospecha, no es la única, y tenemos que estudiar no solo los genes de reparación del DNA, sino el resto de genes involucrados en cáncer de colon. Cuando hablamos de adenomatosis poliposa familiar, pues en realidad sabemos también que algo muy importante aquí es la penetrancia que tiene este gen, ¿no? Una persona que tiene una variante germinal en el gen APC tiene una penetrancia entre 90 y 100%, ¿no? Esto quiere decir que se va a manifestar el cáncer sí o sí. Y por eso la importancia de poder hacer un diagnóstico germinal, no solo a nivel somático. Finalmente, el gen APC, como bien dijo el doctor Leonardo, va a estar presente en la mayoría de los cáncer de colon a nivel somático. Pero si no lo busco yo a nivel germinal, no voy a saber qué consecuencia puede tener tanto para ese paciente, para su futuro en general, para su futuro reproductivo, es decir, para su descendencia, o para sus hermanos o su ascendencia, ¿no? Entonces, en específico para el gen APC, en realidad la correlación genotipo-fenotipo está muy bien identificada. Entonces, si yo hago un análisis molecular a nivel germinal, o sea, en sangre periférica, y veo en dónde está mi variante o mi mutación, puedo tener mucha claridad de qué otras cosas específicas le tengo que buscar, ¿no? Si tengo que hacer, sabemos que a todos los pacientes se les tiene que valorar los diferentes tipos de órganos que van a estar involucrados o que forman parte de este mismo grupo. Sin embargo, el poder tener en específico la mutación asociada en esta familia o en este paciente nos va a permitir un abordaje mucho más personalizado y dirigido. Existen múltiples guías. La primera guía para cáncer hereditario fue en el 2004. Si se fijan, eso es relativamente reciente, pensando que el cáncer se ha estudiado desde hace muchísimos años. Entonces, tanto las guías europeas como las guías americanas hablan de la importancia de hacer un abordaje genético y que este siempre vaya acompañado por un médico genetista o por un consejero genético como hay en Estados Unidos. En México no existe eso porque existen médicos especialistas en genética. Entonces, la importancia de que siempre vaya de la mano de un médico genetista es fundamental. Y no me quiero detener mucho en esto, pero las guías que proponen cada uno de estos nos habla de la importancia de cuándo sospecharlo y no solo cuando tenemos más de 100 pólipos, ¿no? Entonces sí hay que pensar en pólipos y adenomatosa familiar, sí, pero también con más de 10 pólipos es suficiente para sospechar antecedentes, sobre todo si hay antecedentes familiares. Si tenemos más de 2 pólipos amartomatosos o más de 5 pólipos dentados o en sierra, esto es suficiente para sospechar un cáncer hereditario. Entonces, es indispensable que siempre tengamos en mente que todo cáncer de colon puede ser hereditario hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, por eso siempre que se haga un diagnóstico de cáncer es indispensable una valoración por un médico genetista. Hablando en específico de síndromes polifásicos, pues en realidad los podemos subclasificar en diferentes grupos y va a haber muchísimos genes involucrados en cada uno de estos. Y todos ellos los podemos estudiar en un mismo estudio que nos permita incluso aproximar el diagnóstico y evitar esta odisea diagnóstica o el estar haciendo primero un estudio y luego otro. Que por supuesto que cuando no tenemos recursos o es lo único que tenemos, pues es una muy buena aproximación. Pero la idea aquí es que cada vez es más barato estudiar todo al mismo tiempo, siempre y cuando tengamos un buen asesoramiento. Entonces, tomando en cuenta que podemos ayudarnos, las guías nos proponen que siempre tenemos que, cuando tenemos una historia de cáncer colorrectal, independientemente de que haya antecedentes familiares o no, tenemos que ver si podemos sospechar o no Lynch o algún síndrome de cáncer polifásico. Si no es así, entonces tenemos que hacer uso de todas las diferentes herramientas que ya nos platicó el doctor para entonces decidir cuál sería nuestro siguiente, tanto el manejo como el siguiente paso a nivel molecular. Estas guías de 2020 proponen, ¿no?, dependiendo de qué es lo que estoy encontrando, qué sería lo primero que tengo que hacer. Pero si se fijan, en todos los casos me habla de somático y germinal o constitutivo. Entonces, es indispensable que empecemos a pensar que tener siempre un apoyo de un genetista cuando estamos manejando pacientes con cáncer es indispensable. Las recomendaciones que hacen estas guías
todas las guías, las canadienses, las europeas, las americanas, siempre dicen que el asesoramiento debe ser antes y después de hacer un estudio genético, siempre, ya sea por un médico genetista, por un consejero genético o por alguien que sí sepa explicar qué es lo que va a haber y qué es lo que no va a haber y qué implicaciones puede tener. Por supuesto, haciendo historia familiar y poner en contexto, haciendo hincapié en todo lo que puede estar relacionado no solo con cáncer de colon, sino con todas estas otras manifestaciones clínicas que podemos tener en los diferentes órganos y sistemas. Entonces, dentro de las recomendaciones, por supuesto que es indispensable el consentimiento informado en el que se les explique qué implica hacer un estudio o cuál es la diferencia entre hacer un estudio a nivel somático que a nivel germinal, qué quiere decir encontrar una variante, qué quiere decir más bien encontrar un resultado positivo y dentro de este positivo que encontré una variante patogénica, probablemente patogénica, una variante de significado incierto que tal vez es lo más complejo de explicar y que no necesariamente un resultado negativo quiere decir que no sea algo hereditario, sino que tal vez no lo supe buscar, las metodologías de hoy no me permiten identificarlo o a lo mejor hay un gen que todavía no estamos sospechando y que puede estar relacionado con este cáncer hereditario, ¿no? Y otras recomendaciones que por supuesto que siempre hacemos en el contexto de cáncer hereditario es que no podemos estudiar a ningún menor de 18 años si lo que vamos a estudiar no está relacionado con manifestaciones clínicas antes de los 18 años. Que justo en este caso, pues el cáncer de colon sí lo está, ¿no? Entonces aquí sí podemos estar dentro de un contexto familiar de cáncer hereditario en donde encontramos en el papá o en el abuelito una mutación germinal, pues entonces estamos obligados a buscarla en el resto de los familiares para ver qué implicaciones y en qué etapas podemos hacer esta identificación, ¿no? Sabemos que debemos hacer este tipo de estudios o empezar este tamizaje y este seguimiento de cáncer colorectal 10 años antes de el paciente más joven en esa familia que haya manifestado, bueno, que haya empezado con cáncer de colon. Entonces, ¿qué estudios podemos hacer? Pues a nivel somático o germinal, a nivel somático o tumor, perdón, y a nivel germinal en sangre periférica o en un hisopado de carrillos o en una muestra de saliva, en una muestra de piel, ¿no? Diferentes cosas que podemos utilizar para hacer este tipo de análisis. A nivel somático podemos hacer desde citogenética, es decir, desde un cariotipo o un FISH, un microarreglo que me permita identificar cosas específicas como una biopsia líquida en donde podemos también identificar estas variantes o alteraciones específicas de ese tumor que nos van a permitir dar un seguimiento y detectarlo en una etapa muy temprana, una recaída, por ejemplo, o si está funcionando o no el tratamiento que le estoy dando. Por supuesto, buscar genes específicos si yo ya sé o tengo muy claro cuál es el gen afectado en este caso. O cuando no lo tenemos muy claro, pues podemos entonces echar mano de las tecnologías de nueva generación que así lo permitan, ¿no? ¿Y de qué me va a servir? Por supuesto, hacer un tamizaje. El estudiar el tumor no es una prueba diagnóstica de cáncer hereditario, sino es una prueba de tamizaje, pero me va a permitir hacer una sospecha y sugerir si se trata de un cáncer esporádico o si es algo hereditario. Y, por supuesto, seleccionar el tipo de tratamiento, detectar una enfermedad residual en una etapa muy temprana, valorar una respuesta a tratamiento y ver si tengo o no que cambiar mi metodología. Existen más de 600 alteraciones cromosómicas recurrentes que podemos encontrar en tumores sólidos que nos van a permitir tener claro cómo estamos evolucionando con el tratamiento que estamos dando, aunque esto es obviamente mucho más difícil, mucho más artesanal y por eso es que esto ha caído en desuso, ¿no? Pero dentro de las alteraciones citogenéticas podemos ver específico para cáncer colorrectal una trisomía del cromosoma 7 o trisomía del cromosoma 12 o incluso de lesiones de fragmentos o de regiones específicas del cromosomas como la de lesión de la región 5Q21, y todos estos relacionados con cáncer de colon. Obviamente, no voy a hablar de inestabilidad de microsatélites o inmunohistoquímica, pero sí de tal vez las nuevas tecnologías como el DNA circulante en sangre periférica, que nos permite incluso ya identificar variantes específicas de ese tumor, y como lo estamos detectando en sangre periférica, podemos hacer a la par este estudio de mutaciones germinales y somáticas, ¿no? Que me van a permitir que tienen muchas ventajas, entre ellas poder hacer una detección de enfermedad residual en una etapa muchísimo más temprana, ¿no? Hasta 16 meses antes, 8.7 meses antes que lo que podríamos hacer con las técnicas actuales que tenemos. Entonces, estos estudios nuevos no hay que tenerles miedo, hay que preguntar por ellos y si estamos acompañados de un genetista es mucho más fácil que nos los puedan sugerir y que nos demos cuenta que en realidad ya no son tan caros como eran antes, ¿no? En realidad, lo que podemos estudiar a nivel somático es muchísimo. Existen múltiples huellas mutagénicas que podemos encontrar. En este paper en específico del año pasado, a finales del año pasado,
se describen 8 huellas específicas que podemos identificar en cáncer colorrectal, es específico de cáncer colorrectal, y cómo obviamente una mutación germinal nos va a poder predisponer a que esto suceda en una etapa mucho más temprana. Las publicaciones de cáncer, del estudio del cáncer, en realidad han ido evolucionando de forma muy acelerada y actualmente existen muchísimos. En esta gráfica, cada uno de estos puntitos va a representar, ¿no?, variantes que se han detectado a nivel somático en los diferentes genes, en los diferentes tipos de cáncer. Entonces, cada vez hay mucho más cosas que se identifican, y ya pensar en que 5 o 6 genes representan el todo de estos tumores y el todo de estas variantes germinales, pues en realidad nos deja un poquito corto. La idea de esta plática de hoy es que podamos ver que hay otras cosas que podemos hacer, de las que nos podemos apoyar cuando estén disponibles. Y por supuesto, este estudio, que a lo mejor no es tan reciente, es del 2017 me parece, nos habla de todos los tratamientos que ya están autorizados por la FDA, que son gen específico, ¿no?, que van dirigidos en específico a estas vías génicas de las que hablaba el doctor Leonardo, y que si las podemos identificar tanto a nivel somático como a nivel germinal, pues vamos a poder saber hacia dónde dirigir nuestro tratamiento. Estas son otro grupo de genes con otro tipo de tratamientos que ya también están en estudios experimentales, ya incluso varios de ellos en fase 2 o fase 3, y que están por ser aprobados. Algunos ya se aprobaron porque, como les digo, esta publicación es del 2017. Entonces, cuando hablo de combinar a nivel germinal y nivel somático, pues a nivel germinal antes estudiábamos solo una variante, tal vez, ¿no?, o una o dos, y ahora podemos estudiar todos estos paneles para que no se nos vayan ninguna de estas variantes que a lo mejor, por no pensar en ellas inicialmente o por ser menos frecuentes, no las vamos a identificar. Entonces, esto nos va a permitir hacer un seguimiento individualizado y poder dar un tratamiento más específico, siempre en conjunto, por supuesto, o en seguimiento con el oncólogo o el patólogo. Pero únicamente estos estudios, los estudios germinales, son los que nos van a permitir identificar si se trata de un cáncer hereditario o no. Y aunque estamos acostumbrados a que en las guías nos digan, sí, vamos a hacer un tamizaje universal, todos los pacientes con cáncer de colon hay que hacerles inicialmente inmunohistoquímica o inestabilidad de microsatélites, y claro que esa, estoy totalmente de acuerdo con eso, es un tamizaje universal. No hay que olvidarnos que siempre debe de ir acompañado también del estudio de un análisis germinal. Estas tablas que les voy a poner aquí, no nos vamos a detener en ellas, pero es para que vean todos los genes que están involucrados con cáncer de colon. Son todas estas tablas, todos ellos pueden estar presentes, aunque están más frecuentemente presentes en algún tipo de cáncer o en otro. También se han visto mutaciones germinales en APC en síndrome de Lynch y en APC mutaciones en otros genes que no están necesariamente relacionados a nivel germinal con APC, ¿no?, sino que forman parte de esta misma vía. Vean todos los genes. Un grupo de genes pequeños, la respuesta, pues, a nivel germinal, esto ya no es así, ¿no? En esta publicación del 2019 de los avances en estudios genéticos en cáncer hereditario, ya nos habla de redes génicas, ¿no? Ni siquiera de vías génicas. Son redes génicas en donde hay más de 100 genes involucrados en el desarrollo del cáncer, tanto a nivel somático como a nivel germinal, y estudiar todos ellos al mismo tiempo sabiendo cómo analizarlos, o sea, siempre acompañados de un médico genetista o de algún experto en biología molecular que sepa cómo interpretarlo, pues nos va a permitir, nos va a dar un mayor beneficio porque nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero y nos va a permitir un seguimiento, un tratamiento mucho más personalizado. Entonces, quiero terminar con este artículo, que es un artículo que se publicó ahorita en octubre, el 3 de octubre de este año, en donde hacen esta comparación de cuál es la utilidad o el alcance de hacer un estudio germinal después de un estudio tumoral, ¿no? Y por qué no hacérselo a todos. Entonces, aunque es un estudio que se hace en retrospectiva, la idea de este estudio es que nos demos cuenta que de estos 2023 pacientes que se estudiaron inicialmente, el 30% de ellos tenía una variante patogénica germinal, 30%. O sea, vean cuánto es este porcentaje. Y que por técnicas de estudios somáticos o a nivel tumoral, se perdió hasta el 16% de estas variantes, o sea, no se sospecharon ni se identificaron, y que el 20% de estos pacientes no cumplían con criterios que proponen tanto las guías europeas como las guías americanas para sospechar un cáncer hereditario, ¿no? Entonces, vean por qué es tan importante complementar un estudio somático o tumoral con un estudio germinal. Entonces, ellos siempre proponen hacerlo en conjunto, y lo que podemos ver en esta tabla es cómo realmente, aunque la edad sin duda es un foco de alerta para pensar en un cáncer hereditario, no fue estadísticamente significativo, tomando en cuenta la presencia de variantes patogénicas en estos genes, la edad.
no fue estadísticamente significativo, así como tampoco fue el hecho de tener uno o más tumores en una misma persona o dentro de una familia. Entonces, de aquí la importancia de pensar siempre en un cáncer hereditario hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Y bueno, esto fue el reporte específico de cada uno de estos genes. En las barritas estas verdes nos ponen en qué genes y qué porcentaje encontraron mutaciones germinales, pero luego muy interesante nos ponen las siguientes dos columnas en donde se ve como en amarillito o café, si cumplen o no con los criterios de las guías americanas como de las guías europeas, y en cafecito nos ponen todas las que no cumplen estos criterios. Entonces son mucho más las que no cumplen criterios que las que sí, por lo tanto hay que dejar de pensar, de ser tan restrictivos en cuándo pedir este tipo de estudios. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar un cáncer hereditario? Ya para terminar, estos son los cinco puntos que tenemos que tener siempre en mente, aunque la propuesta nueva es que siempre hay que sospechar un cáncer hereditario hasta no demostrar lo contrario. Estos serían los cinco puntos más importantes a recordar. Cáncer, por supuesto, antes de los 50 años, un cáncer ya sea sincrónico o metacrónico en ese paciente, un cáncer raro o poco frecuente, como podría ser un cáncer de mama en varones o una histopatología poco frecuente, dos o más familiares con cáncer, sobre todo si son de primer grado, una familia en donde haya un mismo grupo de cáncer, aunque no necesariamente estén en línea directa, o sea, no necesariamente de primer grado. Como podría ser, pues aquí a lo mejor está muy obvio el mama ovario, colon, endometrio, tiroides, páncreas, ¿no? Pero en realidad pensar que un tumor cerebral y colon también está relacionado, es un tumor de piel y colon también van a estar relacionados, colon y tiroides, ¿no? Todo esto siempre hay que preguntarlo y no solo preguntar cáncer de colon. Entonces, una sola de estas preguntas, de estas cinco preguntas positivas, son los que a nosotros nos debe hacer sospechar un cáncer hereditario. Idealmente siempre un asesoramiento genético, poder referir, acompañarnos del genetista para este seguimiento y manejo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho, doctora, su participación, su excelente ponencia. A continuación, invitamos a todos los amigos que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta. Ya hay algunas preguntas que nos va a hacer favor el doctor David Mitre de hacérselos, pero si hay más preguntas, por favor, siéntanse en la confianza de escribirnos a través de la plataforma, a través del YouTube, y nosotros se lo hacemos a nuestros expertos. Adelante, doctor David, bienvenido. Hola, buenas noches. Excelente ponencia del doctor Lino y de la doctora Mariscal. Tenemos algunas preguntas bastante buenas. El doctor Luis Espino nos pregunta si después de haber realizado de manera inicial inmunohistoquímica y detección de algunos genes, y los cuales fueron negativos, en el seguimiento se pueden volver a realizar. Sí. No sé si se refiere a nivel somático o a nivel germinal. Si es a nivel germinal, no cambiar, ¿no? El día 1 o el día 100, a nivel germinal, el no haber encontrado una mutación con una misma técnica hoy no lo va a modificar. Lo que sí va a modificar tal vez es si la técnica que se utilizó era una técnica tal vez más antigua o que no permitía detectar a lo mejor de lesiones y duplicaciones, que también son un grupo importante, o varias en el número de copias, que son un grupo importante de mutaciones que podemos encontrar en los pacientes con cáncer, pues a lo mejor más bien asesorarnos de un genetista que nos permita identificar estudios distintos al que ya hice que nos puedan identificar estas mutaciones, ¿no? A nivel somático es otro cuento que a lo mejor Leonardo nos puede platicar. Sí, igual, se pueden terminar en cualquier momento, y como me acaban de mencionar, antes una limitación era el tiempo que tenía de conservación el tejido o guardado en parafina, pero hoy con las técnicas actuales puedes tener bloques muy antiguitos y se tiene buena recuperación de material y se puede hacer lo que sea. Y como menciona la doctora, esas técnicas avanzan día con día de manera impresionante. Entonces, pues sí, en un futuro se pueden realizar mucho más técnicas, determinaciones nuevas y con mucho más rapidez. ¿Sí nos escucha? Perdón. Sí. ¿Se escucha? Okay. Bueno, sí, muchas gracias. Continuando con la misma, en el mismo sentido,
ya en nuestro ambiente, en lugar de probablemente seamos un poco repetitivos, pero queremos ser muy objetivos y recalcar algunos puntos que nos parecen importantes, sobre todo para los que entraron en un momento posterior del inicio de la plática. Entonces, de manera específica, nos aconsejarían enviar de manera inicial. Sabemos de antemano que tenemos que tener el asesoramiento genético tanto antes y después, pero de manera inicial, antes de enviarlo a un genetista, ¿nos aconsejan algún tipo específico de gen para estudiar al paciente con cáncer? Pues a nivel somático o germinal, ¿no? A lo mejor la pregunta puede ser un poco diferente, pero estudiar un único gen, salvo que tengamos súper claro, a lo mejor si estamos súper clavados con el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Ahí a lo mejor sí puedo pedir inicialmente APC porque sé que el 90% está por una... Entonces a lo mejor puedo empezar haciendo ese estudio, pero si no tengo claro, si no estoy seguro de que mi diagnóstico es poliposis familiar, pues en realidad yo no específico, ¿no? Yo haría un panel asesorado de un genetista. Bueno, Rosa, Disculpe, doctora, tuvimos unos problemas aquí técnicos nosotros, no alcanzamos a escuchar. ¿Ustedes nos escuchan bien? Sí, nos escuchan. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Para tomar la decisión de realizar una colectomía profiláctica en el paciente con cáncer hereditario, ¿aconsejan algún estudio, algún marcador tumoral en específico o determinar algún gen o bien inmunohistoquímica antes de tomar la decisión de realizar la colectomía profiláctica? Pues sí, tener bien establecido el diagnóstico de un carcinoma hereditario que tenga la suficiente penetrancia y probabilidad de tener cáncer durante la vida del individuo. Por ejemplo, los de APC es definitivo que se tiene que quitar. Todos van a ser cáncer. Okay, muchas gracias, doctor. Únicamente como para reforzar lo que ya comentó el doctor Lino durante su plática, sabemos que la mutación de KRAS determina menor efecto de la inmunoterapia con anti-EGFR, así como también predispone al paciente a un mayor riesgo de metástasis, inclusive en etapas tempranas del cáncer. Sin embargo, conceptualizándolo, doctor Lino, nada más como un concepto, ¿cuál es la razón principal? ¿Para determinar KRAS? Lo repito, sabemos que si encontramos una mutación KRAS, hay mayor predisposición de metástasis en etapas tempranas, así como también menor efecto de la inmunoterapia con anti-FGR. Sin embargo, ¿cuál es la razón principal de esto, conceptualizándola? Y que para que nos quede muy claro como punto final. Que cuando KRAS esté mutado, lo que provoca es que no requiere de ligandos para ejercer su acción. Entonces está íntimamente asociado con proliferación celular y con pues toda la progresión tumoral. O sea, genes que producen metaloproteinasas, factores angiogénicos, etcétera. Tiene que ver con eso. Muchas gracias, doctor. En relación a la doctora Mariscal, lo señaló. ¿Está hablando? Si tenemos una falla ahí, vamos a continuar con el doctor Lino. Ya lo comentó la doctora Mariscal hace un momento, que inclusive aún teniendo las pruebas genéticas, mencionando que no cabe en la plática de hoy, pero solo mencionándolo, inclusive los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, hay posibilidades de hasta un 10 a un 20% de que no exista una prueba genética alterada. Hablando en relación a lo que estamos hablando el día de hoy, hasta el 50% de los cánceres tampoco se logra demostrar una alteración genética. Entonces, el consejo sería
de manera inicial tener el consuelling de un genetista de manera inicial y entonces determinar los riesgos del paciente. En esta relación, y yéndonos un poquito más profundos, ¿cuáles serían, doctor Lino, para usted, una correcta utilización, así como también interpretación de los criterios tanto de Ámsterdam como de Bethesda para este tipo de pacientes? Pues como lo mencionó la doctora, no son tan sensibles como pareciera. Entonces, es por eso que se recomienda que, al menos en el tumor, se haga la determinación de la inestabilidad de microsatélites por las implicaciones que tiene tanto pronósticas como terapéuticas. Perfecto. ¿Sí nos escuchó, doctora Luisa? No, nada más escuché a Leonardo contestar, pero no supe la pregunta. Rapidísimo, porque sí nos interesa conocer su opinión. De manera muy general, para usted, la correcta utilización e interpretación de los criterios de Ámsterdam y Bethesda. Probablemente Ámsterdam es identificar al paciente con alto riesgo de cáncer colorrectal hereditario. A partir de esto, entonces, se viene un flujo de diagnóstico en donde podrían entrar ya posteriormente los criterios de Bethesda. Sin embargo, mencionaba usted muy objetivamente que inclusive hasta en el 50% de los pacientes no es factible encontrar una alteración genética. Entonces, ¿cuál sería la recomendación principal? De entrada, de nueva cuenta, ir con contar con la asesoría del genetista. Sí, creo que sobre todo si tenemos alguna de estas 5 preguntas positivas, ¿no? Que eso sí lo podemos recordar, o sea, tenerlo siempre en mente como oncólogo o como médico coloproctólogo que está tratando pacientes con cáncer. Sí, el paciente puede contestar sí a cualquiera de estas 5 preguntas, hay que sospechar un cáncer hereditario, ¿no? Independientemente de que cumpla con Ámsterdam o Bethesda o no, ¿no? Entonces, si es menor de 50 años, si tiene un familiar de primer grado con cáncer, si le dio cáncer por segunda vez, si tiene 2 o más familiares con cáncer o si tiene un tipo de cáncer raro, hay que pensar en hereditario hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Independientemente de si cumple criterios o no. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor Lino, muy puntual, doctor Lino. Sabemos que las alteraciones más frecuentes en el cáncer hereditario no polipósico son MLH1 y MSH2. ¿Hay alguna razón para esto? No, y tiene que ver con poblaciones. Hay poblaciones en que va a ser más prevalente un tipo de mutación que otro, y así. Lo que sí hay una relación peculiar es que, como mencionamos, esta cosa funciona como un tetrámero, donde se conforma por 2 dímeros, y los 2 dímeros siempre se agrupan igual. MLH1 con PMC2 y MSH2 con MSH6, por ejemplo. Entonces, lo que sí es clarísimo es que cuando tienes MLH1 mutado junto, bueno, alterado la expresión, junto con PMC2, eso nos dice que es esporádico el tumor. Cualquier otro de los resultados nos va a sugerir que es hereditario y hay que hacer toda el protocolo a seguir con el genetista. Y en este mismo sentido, doctor Lino, sabemos también que MLH1 y MSH2 es más factible que o más predisponente que de tumores del lado derecho. No así MSH6, que es más factible que de tumores del lado izquierdo. ¿Existe una razón para esto? No, igual tiene que ver con el tipo de mutación en específico y con poblaciones. Perfecto, doctor. Bueno, creo que... Nada más, ¿sí? Están preguntando lo de... Para la doctora... Doctor Manzanares. ¿No? Preguntan, doctora, que en la Ciudad de México, a nivel de práctica privada, ¿qué genes se puede mandar a estudiar? Yo me imagino que lo que se refiere es si hay algún panel específico ya hecho ahorita en nuestro país, dirigido a cáncer de colon, que se pueda solicitar, o hay que armar el panel. No, la verdad es que afortunadamente ya las técnicas diagnósticas de hoy nos permiten hacer un panel personalizado, o sea, empezar desde lo más grande y o sea, hacer un análisis de exoma completo, por ejemplo, en donde podamos analizar todos los genes
inicialmente, pero solo irnos dirigiendo hacia los sospechosos principales, ¿no? Entonces, analizamos inicialmente 5 genes, después podemos aumentar a 10, a 40, ¿no? A 50, sin tener que volver a pagar nada, sin tener que volver a picar al paciente, sin tener que hacer un estudio complementario, ¿no? Entonces, la ventaja de las metodologías nuevas es que nos permite customizar estos paneles, ¿no? A paciente específico acompañados de la clínica. O sea, lo que nos diga el patólogo y el oncólogo es indispensable para nosotros hacer el análisis inicial de qué genes estamos sospechando. Y de verdad que ya no es tan caro, ¿no? O sea, con 20 mil, 25 mil pesos podemos estudiar todos los genes en un solo estudio, que es más o menos lo mismo que cuesta hacer inmunohistoquímica, o bueno, más bien inestabilidad de microsatélites, por lo menos a nivel privado, ¿no? Está cercano a los 20 mil pesos. O sea, entonces creo que es algo que se puede hacer a la par, y si no, por lo menos siempre tener un resguardo de DNA que nos permita reanalizar después, ¿no? Doctora Luisa, nos preguntan también cómo se interpretaría de manera objetiva la positividad de P53 en este estudio genético. Todo paciente. O sea, a nivel, finalmente, si estamos hablando de nivel germinal, aquí una mutación en P53 nos habla, hablando de síndromes de cáncer hereditario, de Lifra o Meni, ¿no? Que es P53, podemos decir que está en todos lados. O sea, se encarga de mutaciones genéticas a todos los niveles, ¿no? En diferentes órganos y sistemas. Entonces, nos puede dar tipos de cáncer súper variados y súper diversos. Entonces, si tenemos una mutación germinal en P53 y la manifestación que estamos viendo es cáncer de colon, pues hay que cuidar muchísimo otros órganos y sistemas que también van a estar involucrados, ¿no? Entonces, esto sí es a nivel germinal. Si lo estoy viendo a nivel somático, aquí hay que complementar con el germinal, porque como bien dijo Leonardo, P53 va a formar parte, igual que APC, ¿no? De todas estas vías génicas de tumorigénesis que vamos a ver a nivel somático. Entonces, siempre complementarlo con germinal. Perfecto, creo que son todas. Ok. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, bueno, yo no. Yo nada más agradecerles, Leonardo, Luisa, muchas gracias por su participación. Creo que nosotros como cirujanos siempre, cuando atendemos pacientes con cáncer colorrectal, pensamos siempre si van a requerir quimioterapia, si van a requerir radioterapia, vemos a la terapista enterostomal, pero no estamos muy familiarizados con esta parte de que tenemos que tener la asesoría genética y vemos que cada vez salen más avances en cuanto a inmunohistoquímica, a biología molecular y por supuesto esto de los avances en genética. Entonces yo creo que con lo que me quedo es de que hay que tener en mente todo lo que hemos avanzado y que tenemos que tener un asesor genético en todos los pacientes con cáncer colorrectal. Muchas gracias por su participación. Hamse, no sé si quieres comentar algo. Nada más agradecerles tanto al doctor Leonardo como a la doctora Marisa su participación y pues a nombre del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, también a todos los colegas que nos están siguiendo. Espero que esta plática les haya gustado y pueden ver la repetición, ahí vienen los correos electrónicos de los doctores. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden mandarles un correo directamente para resolver algunas dudas que vaya saliendo sobre la marcha. Porque van a estar surgiendo más dudas respecto a este tema. Y no me queda más que antes de cerrar la sesión, ya el 23 de octubre cumplimos 7 meses. En esta pandemia y también a nombre del Colegio Mexicano quisiéramos dar las gracias a todos esos héroes anónimos, nuestros compañeros médicos que han estado al frente de la batalla, que han dejado su especialidad a un lado y todos se han metido a lo que es el área COVID. Nuestro más sincero agradecimiento y decirles ánimo. Sabemos que todavía tenemos un porvenir un tanto incierto en esta nueva oleada, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de darles las gracias y si en algo podemos apoyar como Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, estamos en la mejor disposición. Y nos vemos en noviembre con una sesión muy interesante que ya estamos armando y esperamos que también les guste. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Luisa. Gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.